Hola, amigues i amics, sóc Juan Pablo, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya i us vull explicar moltes coses en aquesta edició del programa dels portaveus. Moltes coses de l'activitat que està duent a terme l'equip de govern socialista a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Moltes coses adreçades a totes i a tots. I comencem amb una iniciativa que el que vol és recuperar un contacte encara més directe entre el govern i la ciutat. L'alcalde dels barris és una proposta que posem en marxa i que significarà que tant el nostre alcalde, Enric Llorca, com els regidors visitarem diferents espais de la ciutat de forma periòdica perquè la gent pugui venir a veure'ns i a comentar-nos doncs, els seus dubtes, les seves queixes, els seus suggeriments. La idea és que en diferents edificis de la ciutat, com pot ser l'Ajuntament Vell, per la gent que viu al nucli antic, o el teatre, per la gent que viu al centre, o el centre cívic, per la gent que viu al Palau, etc. etc. Hi ha diversos espais. La gent pugui tenir un espai per trobar-nos de forma ràpida i còmoda, per explicar-nos, per estar a junts. Això és una nova forma de participació ciutadana que volem desenvolupar encara més. Estem molt contents amb l'èxit que ha tingut la festa de primavera. Com vosaltres sabeu, des del primer dia hem volgut, en aquesta nova etapa, fer de nou, remodelar, canviar, donar un nou aire a les activitats que programem des de l'Ajuntament. I aquesta festa de la primavera ha estat un èxit de participació de públic, a la gent li ha encantat la nova distribució i, a més, l'èxit també s'ha manifestat en dades. Hem de dir que més de 80.000 persones van participar, van passar per la festa de la primavera i que ha tingut un impacte econòmic positiu per la ciutat que es xifra en 680.000 euros, amb la qual cosa aquesta nova festa de la primavera marca un nou estil com s'està fent en totes les manifestacions socials, culturals i festives de la ciutat. Pero queremos comentaros más cosas. El 28 de junio es el Día del Orgullo Gay y en ese sentido, desde el Ayuntamiento, queremos reivindicar y luchar contra la homofobia y la transfobia. Así se aprobó una moción en este mismo sentido en el último pleno municipal. En el ámbito lúdico, también deciros que estamos poniendo en marcha un verano espectacular de actividades con muchas propuestas, como la piscina nocturna de Can Salvi, como los Happy Food Trucks, como una Big Friday para los jóvenes, como actuaciones en la Ermita del Palau, donde se podrá cenar y escuchar buena música. Esperemos que este verano lo disfrutéis. Y ya para acabar, simplemente deciros varios aspectos relacionados con el aspecto más político-político. Estamos en medio de una campaña electoral del próximo 26 de junio y nos gustaría deciros dos cosas. Desde el Partit dels Socialistes de Catalunya en Sant Andreu de la Barca, si no veis carteles y no veis banderolas de nuestra formación, es porque hemos decidido y a través de la declaración institucional que se aprobó en el Ayuntamiento, no poner más carteles y más banderolas. ¿Por qué? Por el gasto, que ya es excesivo, y porque creo que los partidos políticos tenemos que estar a la altura de la ciudadanía, y la ciudadanía nos está exigiendo que seamos menos reiterativos y menos repetitivos, teniendo en cuenta que se hizo una campaña electoral hace muy poco. También deciros que en el ámbito de reivindicación, nuestro alcalde Enric Llorca, junto a los alcaldes del Baix Llobregat del Partit dels Socialistes, ha reclamado que el salario mínimo se sitúe por encima de los 1.000 euros. Tenemos que dejar, por una vez, de que los trabajadores sufran esos sueldos tan bajos y tan injustos. Y ya simplemente para acabar, evidentemente el 26 de junio es un día importante. Y es un día importante porque España necesita un cambio, España necesita que Rajoy ya no sea más el presidente del gobierno. Y este cambio, y no lo dudéis, solo será real, sereno y posible si lo encabeza Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Saludos a todos y todas. Soy Juan Carlos Pinzón, uno de los regidores de Si es Pot, Si se Puede en el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. En unos días estamos llamados todos los ciudadanos y ciudadanas a unas nuevas elecciones, este 26 de junio, donde realmente lo que tenemos es un desempate. Debemos desempatar la situación que obtuvimos en las pasadas elecciones. A nivel municipal son muy importantes porque tenemos un presupuesto a nivel de ayuntamiento muy limitado y debemos hacer frente a competencias que son del Estado y que actualmente nos están dando, nos están ofreciendo, se están haciendo muy precariamente. Este 26 de junio tenemos la oportunidad histórica real de conformar un gobierno progresista que rompa este desempate y que revierta los recortes y la situación de precariedad en la que nos dejó las actuales legislaturas del PP.
Necesitamos un gobierno que luche contra la corrupción y la evasión fiscal. Estamos viendo casi a diario nuevos casos de corrupción, nuevos casos en los que aparecen personas poderosos, incluso ministros, vicepresidentes de gobierno o presidentes de la COE, que han caído en corrupción, que tienen su dinero en paraísos fiscales, que incluso se atrevían a darnos lecciones de moralidad mientras nos pedían que nos rebajáramos el sueldo, mientras nos pedían que rebajáramos nuestras condiciones laborales, mientras tanto ellos pues, se estaban enriqueciendo. Necesitamos un gobierno progresista que cree implante una reforma fiscal donde los que más tienen y sobre todo las grandes corporaciones paguen lo que les toca y no caiga todo el peso de la presión fiscal sobre los trabajadores, los autónomos y las pequeñas empresas. Necesitamos un gobierno que implante y apoye un nuevo modelo energético de energías renovables. Estamos en el país de Europa que tiene más horas de sol, sin embargo, el anterior gobierno implantó el llamado impuesto al sol, desincentivando el autoconsumo y las energías renovables. Ese área es un área donde se pueden crear muchísimos empleos, decenas de miles de empleos, y luchar contra la plaga del paro que sufrimos. Necesitamos también un gobierno que cambie el modelo productivo, que cambie este modelo que hemos sufrido los últimos años de especulación, de ladrillo de bajo valor añadido. Necesitamos un gobierno que apoye la industria, que apoye la investigación, el desarrollo y la educación, con el fin de cambiar toda esta situación. Es algo que es a largo plazo, pero que se debe hacer cuanto antes. Necesitamos también un gobierno que cambie y que cambie la relación con Cataluña. Necesitamos un gobierno que se ponga a negociar con el gobierno de Cataluña y desbloquee la situación que estamos sufriendo desde hace tanto tiempo. Un gobierno que vuelva a crear las condiciones necesarias para que haya un encaje a gusto de todos, donde todos nos sentamos, todos y todas nos sentamos cómodos en la relación entre Cataluña y España. Con la ayuda de todas y todos tendremos también un gobierno que actúe de punta de lanza con alianzas con otros gobiernos nacionales en Europa y que acabe con estas políticas de austericidio que no nos están llevando a ningún sitio. Mientras otros países como Estados Unidos y Japón entraron en la crisis como nosotros y usaron e implantaron otro modelo económico y han salido de la crisis, nosotros estamos donde nos encontramos. Tenemos una situación, unos datos macroeconómicos muy malos. Tenemos una de cada cinco familias en España que vive bajo el umbral de la pobreza. Tenemos una cantidad de familias que con todos los miembros en paro que es brutal. Tenemos más de 1.600.000 familias que no tienen a nadie trabajando. Tenemos una tasa de paro de un 21% y sobre todo el drama del paro juvenil que es más de un 46%. Todos estos cientos de miles de jóvenes que se tienen que ir del país buscando un futuro mejor. Les debemos un futuro mejor para ellos. Con vuestro apoyo, este domingo 26 de junio, podemos dar un golpe de timón y revertir esta situación hacia un gobierno de cambio. Si es posible, se puede, como sabéis, está formado por las compañeras y compañeros de Podemos, San Andreu de la Barca, que a su vez forma parte de la confluencia En Comú Podem. Os pedimos vuestro apoyo y vuestro voto para esta confluencia y os animamos a participar en las actividades de campaña. Os invitamos a seguirnos en Facebook y en nuestra página web siespotsap.info, donde tenéis nuestra agenda pública y las formas de contacto. Muchas gracias a todos y todas. Hola, soy Sarai Cantero, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en San Andreu de la Barca. Lamentablemente vamos a unas nuevas elecciones. Ha transcurrido la legislatura más corta de la historia de la democracia y nosotros, a nuestro entender, creemos que este bloqueo institucional se ha debido sobre todo a dos partidos. El PP, por su inmovilismo, debido a que incluso el Rey le propuso hacer gobierno y ni siquiera lo intentó. Y por otro lado, nos hemos encontrado con el partido que se abandera de la regeneración democrática y en todo momento ha vetado a otros partidos, como es nuestro caso, que ha vetado a Ciudadanos en cualquier tipo de acuerdo.
Nosotros creemos que las mayorías absolutas a día de hoy ya no pueden existir y que lo que hay que hacer es pactar y dialogar. Nosotros estamos dispuestos siempre a pactar y a dialogar y sobre todo a ceder. Todo el mundo sabe que cuando hay una negociación todo el mundo tiene que ceder una parte. Por lo tanto, nosotros estamos por la labor de pactar y de formar un gobierno para España. Como sabrán, nosotros hemos dicho que queremos hacer unas elecciones austeras, incluso lo dijimos antes de terminar la legislatura, incluso aquí en el municipio se presentó una moción para no poner pancartas ni banderolas y ustedes como ciudadanos de San Andreu de la Barca no verán ninguna pancarta ni banderola, ninguna información sobre ciudadanos a simple vista. Nosotros votamos a favor de esa moción, creemos que es por tema de ética moral incluso y no verán ninguna pancarta. Evidentemente sí que nos presentamos y estaremos en tres carpas, dos en el mercadillo municipal y bueno, el mercadillo semanal y una el día 15 en Pedemonte. Bueno, como ya estamos en campaña, nosotros queríamos explicaros un poco de nuestras propuestas. Creemos que son reformas bastante importantes que necesita España, sobre todo ahora mismo lo que necesita es reducir el paro. Creemos que es muy importante fomentar el contrato indefinido, porque a día de hoy hay muchos contratos basura, y también, sobre todo, hacer un plan de choque para las personas que están de larga duración en el desempleo. Además, también creemos que los autónomos hay que reducir la burocracia, incluso si hay autónomos que no cobran más que el salario mínimo interprofesional, no deberían de pagar cuota. Creemos que también es muy importante hacer un pacto nacional por la educación. La educación es algo que es muy importante ahora en el presente, pero de cara al futuro también es muy importante. Por lo tanto, nosotros apostamos por un pacto nacional de la educación, también contando con otros partidos políticos. ¿Qué se puede hacer con este Pacto Nacional de la Educación? En este pacto nosotros también fomentamos el tema de los libros gratuitos a través de un préstamo. Es un préstamo a las familias e incluso se fomenta que no haya cambios de planes de estudio constantes, que a día de hoy hay cambios de estudio cada año. Esto es lo que conlleva al cambio de libros todos los años y en este caso permitiríamos que se mantuvieran al menos estos 4 años que es del préstamo. Además también intentaremos y lo conseguiremos la universalidad de la educación de 0 a 3 años y sobre todo también el trilingüismo o bilingüismo en las comunidades autónomas, en el caso de Cataluña trilingüismo porque ya tenemos el castellano y el catalán. Por otro lado, creemos que el tema de la regeneración democrática es muy importante y por nuestra parte también creemos que hay que reformar el Senado. A día de hoy el Senado es llamado un cementerio de elefantes, pero es llamado así porque siempre casi todos los que van son personas o políticos que están incluso pendientes de juicios por temas judiciales. Entonces nosotros creemos que tiene que ser una representación a nivel de presidentes de las comunidades autónomas y sea de representación territorial. Además, creemos que hay que hacer una reforma de la ley electoral y sobre todo creemos que es muy importante despolitizar la justicia. A día de hoy los jueces no son designados por los propios jueces y creemos que eso no es adecuado. Por lo tanto, solo es una pincelada de todo lo que nosotros proponemos, pero os pedimos que si confiáis en nuestra labor, pues que nos votéis. Gracias. Hola, sóc la Cesca Muñoz, sóc portaveu d'Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, aquí a l'Ajuntament. I bé, volia aprofitar aquesta advinentesa que ens ofereix aquest format per posar-nos en comunicació amb la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, doncs per parlar-los d'un tema que a mi em sembla que és interessant. No? No sé si molts de vostès segueixen els plens de l'Ajuntament, però en el darrer ple el senyor alcalde va presentar una moció per reduir les despeses en campanya electoral de cara a les eleccions del 26 del mes de juny. El motiu és perquè s'han repetit eleccions generals en 6 mesos i sembla doncs, coherent doncs, promoure una reducció en la despesa. Potser també alguns de vostès o molts de vostès també els hi hagi pogut sorprendre doncs, que el meu grup municipal d'Iniciativa per Catalunya els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, haguem votat en contra d'una mesura com aquesta, no? Que segurament doncs, compta amb el suport de bona part de la població.
Tant és així que també compta amb el nostre suport. Com a grup municipal i com a partit polítics, doncs nosaltres també estem per l'austeritat i per ser austers amb les despeses que poden ser que no afecten a terceres persones ni a col·lectius que estiguin discriminats o que pateixin especialment la crisi. En aquest sentit, doncs volem explicar el nostre vot. Si mirem les dades publicades pel que fa a les eleccions del mes de setembre autonòmiques, consta i es reflexa que Catalunya Sí que es Pot, que és la coalició amb la que es van presentar en aquelles eleccions, doncs vam tenir una despesa de 450.000 euros, que correspon exactament que si comparem amb els altres partits polítics que també ens van presentar, ens trobem que la candidatura de Junts pel Sí doncs van gastar 7 vegades més que nosaltres, el Partit Socialista va gastar 3 vegades més que nosaltres i el PP en va gastar 5 vegades més. Si mirem les eleccions del mes de desembre, a nivell estatal, a les generals del mes de desembre, doncs ens hi trobem que si juntem la despesa d'Izquierda Unida juntament amb la candidatura de Podemos a tot el territori espanyol, va ser d'uns 5 milions d'euros aproximadament. Doncs ens hi trobem que la despesa va ser un terç de la que va tenir el PP, d'uns 14 milions aproximadament, i la meitat de la que va tenir el PSOE. Amb això, què és el que volem dir? Volem dir que nosaltres formem part d'unes candidatures d'una trajectòria política en què l'austeritat està amb el nostre ADN. Nosaltres hem sigut sempre austers perquè la nostra forma de comunicar-nos amb la comunitat sempre és a través de la nostra presència física i del treball totalment voluntari dels nostres militants i dels nostres simpatitzants i amics. I per això, per nosaltres és molt important doncs, enganxar cartells, no a les parets, que això ja ho tenim coordinat aquí en el poble perquè no sigui possible, sinó que intentem doncs, fer-ho de forma que sigui tolerable per a la ciutadania, que no empastifem els espais comuns, però que ens donem a conèixer. Per donar a conèixer aquesta candidatura que ens presentem nova, que ja diem que repetim la de desembre, que és En Comú Podem, doncs necessitem fer difusió de qui conformem aquesta candidatura i de quines són les nostres expectatives i quines són les nostres polítiques que volem portar a terme quan guanyem les eleccions. En aquest sentit, també vull fer reflexió a aquesta moció que es va presentar en el mes passat aquí al nostre Ajuntament, que va donar peu a que fins i tot TV3 vingués aquí al nostre municipi, al nostre Ajuntament, per prendre declaració, per saber el que havia passat en el ple i com havia anat aquesta votació. En aquesta gravació van participar tots els grups municipals representats al ple, menys un que es va excusar i va tenir que marxar abans, de tal manera que ens van prendre declaració tots i cada un de nosaltres. El tall de notícia d'uns segons al noticiari de les dues al migdia, ens hi trobem que es pren declaració i s'explica com així correspon al senyor alcalde per part del PSC, es mostra la imatge i les explicacions de Convergència, d'Esquerra Republicana, de Ciutadans, i la gravació que vam fer conjuntament en el mateix moment, tant el meu company Juan Carlos Pinzón com jo mateix, el meu company de Sí es Pot a Sant Andreu de la Barca, doncs aquestes imatges no es van transmetre. I això per nosaltres ens posa de manifest allò que ja pensem, que és que no podem comptar amb una campanya que ens col·labori les televisions ni públiques, ni privades, ni d'Espanya, ni de Catalunya. Hem de fer campanya al carrer. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Estem fent ja el tercer programa que ens toca d'aquests 5 minuts a través de la televisió de Sant Andreu de la Barca. Avui voldria tocar-vos a tres temes. En el primer, com que és molt recent el tema dels pressupostos de Catalunya, voldria dir dues coses. Evidentment, Junts pel Sí no va treure la majoria necessària i ens teníem que apoyar amb la CUP. La CUP és la CUP i, per tant, no li podem demanar res més. Particularment, me n'alegro que mantingui i sigui conseqüent amb la seva ideologia. Els culpables de la situació actual considero que no és la CUP. Els culpables de la situació actual són els senyors que, sense ser copaires, van preferir votar la CUP abans que Junts pel Sí. Ara que ells s'analitzin i responguin les preguntes de la situació actual. Dit això, passaria a parlar de la campanya electoral. La campanya electoral, bé, tenim eleccions un altre cop. És aquest el motiu de la campanya electoral, evidentment. I per què tenim eleccions un altre cop? Pues simple i llanament, per la incapacitat política, demòcrata i de diàleg que tenien, i que tenen, crec encara,
els líders dels partits estatals. Degut a això, ara anem a eleccions un altre cop. I ara permeteu-me que parli de la campanya electoral. Una vegada més, el nostre alcalde, senyor Enric Llorca, ha fet ús de la demagògia, de la seva, diguéssim, autoritat i, evidentment, ha presentat una declaració institucional per no penjar cartells, ni pancartes, no, perdó, deia exactament ni cartells ni banderoles. Suposo que amb tot el neguit de voler presumir, de voler figurar, es va descuidar les pancartes. Bé, evidentment, nosaltres vam dir no amb aquest sistema, però diem sí a l'austeritat. I ara arrencarem la campanya electoral. Arrencarem la campanya electoral. I què farem nosaltres? Austers. Evidentment, no penjarem banderoles. Serem austers. Evidentment, no repartirem informació. Serem austers. Evidentment, no molestarem el ciutadà. Farem una campanya a on els fets per Catalunya els demostrarem caminant. Amb la campanya es diran moltes coses. Jo el que diria amb els partits independentistes que no ens fallin a Madrid. Per què anem a Madrid? A defensar els interessos dels catalans mentre esperem poder tenir la independència. És per això que si en allà algú sempre diu algú ho havia de dir, jo i nosaltres en aquí i en allà diem algú ho ha de fer. Per això el nostre eslògan és Fets per Catalunya. Convergència Democràtica es presenta com a Convergència Democràtica per demanar el teu vot, per treballar a Madrid pel benefici i per els interessos dels catalans aquí a Catalunya, repeteixo, mentre no ens ve ni votem a la independència. Esperem el vostre vot després de reflexionar i tornar a entomar altre cop tots els missatges de tots els partits polítics que es presenten en aquestes eleccions al Congrés de Madrid. Reflexioneu, penseu i al final voteu el que creieu realment el partit que defensa els interessos teus, els interessos del teu poble, els interessos del teu país, que en aquest moment és Catalunya. I aquests interessos creiem que Convergència Democràtica, amb el Francesc Homs al capdavant, són el partit que defensarà millor aquests interessos de Catalunya, repeteixo. Fets per Catalunya. Convergència Democràtica espera el teu vot. Moltes gràcies. Hola a tots i a totes. Una vegada més doncs estem en aquest espai pels portaveus perquè us puguem explicar el que hem fet durant aquests últims 3 mesos i el que farem serà donar-vos un recull de 4 coses que volem destacar. En primer lloc, ens volem felicitar doncs, aquesta campanya en contra de les caques dels gossos que van promocionar des del Partit Popular per el tema del civisme. És molt important doncs, que la gent ens conscienciem de que no podem deixar anar doncs, el que deixen les nostres mascotes al carrer i que ningú reculli. La pena és que sempre s'ha de tocar la butxaca, però tot i així la impressió global és molt bona. D'altra banda, volem destacar també doncs, que a la Fira de la Primavera vam presentar el projecte que li hem presentat a l'Ajuntament amb el tema del Parc de Barres, o la calistènia, o el workout, com li vulgueu dir. És un projecte que hem elaborat des del Partit Popular amb els joves, que han intervingut ells directament doncs, per saber què és el que volien, què necessitàvem. Li hem presentat, i era una cosa que estava doncs, parlada de que s'havia de fer, els hi ha agradat i esperem que ens donguin la llum verda el abans possible per posar-ho en marxa. Com a última pinzellada a nivell municipal, us volem comentar que amb el ple passat es va fer una declaració institucional en contra de les pancartes o cartells per les eleccions generals. Nosaltres ho vam votar a favor. Entenem que aquesta campanya és sobrevinguda perquè són unes eleccions que es van fer al desembre i que, per tant, doncs, han de tenir un caire auster. I això, més que en paraules, s'ha de demostrar en fets i, per tant, no farem cap mena de despesa amb aquest tipus de campanya. Queremos también aprovechar para hablar de las elecciones generales que se celebran este 26 de junio. Queremos pediros el voto a favor del Partido Popular, a favor de la recuperación. Hemos pasado de tener un país a punto de ser intervenido a ser uno de los países que más crece en la Unión Europea. A favor del empleo. Hemos pasado de destruirse puestos de trabajo a diario a que en el año 2014-2015 se cree 1 millón de puestos de trabajo. Nuestro objetivo es 2020, es decir, en el año 2020, 20 millones de trabajadores.
a favor del emprendedor y del pequeño empresario, para que aquellos contratos que son temporales los conviertan en indefinido con este beneficio fiscal, que no tengan que tributar IRPF, a favor de los pensionistas para que nunca más se les congelen las pensiones y, por supuesto, nadie se las pueda bajar. En realidad es un a favor por una España unida, por una España que cree en la Constitución, una España que no cree en separatismo ni independentismo. Com no, com cada vídeo, el que fem també és una petita recull del que passa a nivell provincial. En aquest cas volem parlar de la Generalitat, que té a dia d'avui uns pressupostos sense aprovar, amb un pressupost total de 33.000 milions d'euros que dona per fer i molt si està ben gestionat, i que està més ocupat amb el tema de fer les estructures d'estat i amb aquesta deriva independentista que de fet en pensar en les persones, no, en els catalans. Com per exemple dedicar 30 milions d'euros doncs, a un sistema informàtic per la nova hisenda catalana, quan aquí doncs, es veu quasi cada ple doncs, la falta de recursos econòmics, no ha fet una provisió pel Fons Social d'Emergència. Són coses d'aquestes les que la gent doncs, vol i necessita, no aquesta deriva independentista que no arriba enlloc i que a dia d'avui doncs, han trencat relacions entre Junts pel Sí i la CUP. Y es por todo esto que les pido su confianza en nuestro partido, el Partido Popular, y que el próximo 26 de junio ganemos las elecciones.